¿Cuántas ciudades del país se precian de tener una gran gastronomía, templos coloniales espectaculares, una campiña de pintura, volcanes, historia viva a cada paso y hasta su propio pasaporte? Bienvenidos a Arequipa. Como toda ciudad de traza española, el centro de todo es su enorme Plaza de Armas. Cuentan que hasta 1868 este lugar era un gran mercado al aire libre. Tres de sus lados están rodeados de portales que nos hablan del estilo señorial y majestuoso de la ciudad. Si nos abrimos paso entre las palomas y los turistas, veremos que en la pileta hay un personaje al que llaman Tuturutú. Cuentan que su trompeta sonaba cuando algo imprevisto iba a ocurrir. Quizás el tuturutú sonó cuando en el siglo XVII se abrió la catedral. La Catedral de Arequipa es un museo y un templo vivo, donde incluso su enorme órgano del siglo XIX sigue en pie. La ciudad se fundó en 1540 y de esa época mucho queda. Vamos a caminar por su centro y bajo su inconfundible sol. El clima acá es precioso. Hay muchos turistas que cuando visitan confunden Arequipa, el clima muy parecido a lo de Australia. El sol es todos los días, salvo enero, febrero y marzo, que la lluvia es un poco fuerte, ¿no? Cuando obviamente acá es como verano, pero realmente el resto del clima hasta noviembre, el clima es precioso. Así como ahora un sol brillante, todo es muy bello por acá. Y parte de lo bello es que casi todas las construcciones son de sillar, la piedra volcánica, de ahí el nombre de Blanca Ciudad. Palacetes, capillas, más iglesias, oficinas de gobierno, bancos, museos, todo de sillar y con unos acabados insuperables. A media cuadra de la plaza está el museo donde se alberga un tesoro, la momia Juanita, la doncella que hace más de 5 siglos fue dejada como ofrenda en el Nevado Ampato. Y se puede decir que la misma ciudad es como una ofrenda para el Gran Misti, el famoso volcán de Arequipa y sus 5.825 metros de altura. Después de haber estado andando un rato por las calles del centro histórico, se me han venido a la mente algunas cosas que siempre se dicen sobre Arequipa. Por ejemplo, que es una ciudad señorial, que su pueblo tiene mucha identidad y que acá vive gente muy orgullosa de su tierra. También que aquí está una de las plazas de armas coloniales más hermosas que tiene Perú. También recordé que fue justo en este lugar que hace mucho tiempo me di cuenta, descubrí que cuando uno está en la sierra y está en la sombra, se muere de frío.
pero basta con dar un pasito al sol y vas a sentir el calor de la sierra, el solcito serrano, y en este caso, el calor y el cariño de una ciudad que está a los pies de un volcán. También se dice que los arequipeños son de un carácter especial. Yo ni cuenta me di, más bien me crucé con muchas sonrisas. Creo que los renegones esos días no salieron de su casa. Más bien abundaron los atentos, las guapas, los amigos. Sigamos, que hay más. Durante la colonia se construyeron los llamados tambos. Igual que los tambos incas, estos eran el lugar a donde llegaban los arrieros de la costa y el altiplano. Arequipa era una ciudad comercial, y estos eran los principales puntos de abastecimiento para los comerciantes que llegaban con sus caravanas. La ciudad de Arequipa es dividida por el río Chili, tributario del Quilca que va al Océano Pacífico. Y aquí hay varios puentes que comunican la urbe con su lado colonial y las zonas residenciales. El puente Bolognesi y sus cuatro siglos, el Grau y sus hermosos arcos. Y el de Fierro, por donde iba el ferrocarril al Cuzco. Cada uno con su estilo y tan dinámicos como el día en que se construyeron. Ahora en el centro nos espera algo de historia. Bienvenidos a la Casa del Moral. Este lugar es casi un emblema de la Ciudad Blanca, porque fue la primera casona colonial que se restauró totalmente para luego convertirla en un museo, para que la gente pueda ver cómo era Arequipa en el siglo XVII, hace casi 400 años. Antes de ver la casa, miren su escultural portada, quizás la más ostentosa de toda la ciudad. Esto también debido a que el sillar era una piedra relativamente fácil de trabajar. La casa es una típica residencia del siglo XVIII. Su nombre se debe al centenario árbol de moras que hay en su patio. La arquitectura de la casa es un ejemplo de por qué la UNESCO declaró a Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es de destacar el trabajo de restauración que la ha dejado como nueva. Estas fotos nos dicen cómo estuvo abandonada y en ruinas. Increíble. Pero cuando hay ganas de hacer las cosas bien, se logra esto. Esta casa estuvo bastante deteriorada, ¿no? Como ustedes saben, Arequipa es una ciudad que ha tenido bastantes terremotos. Y eso ha hecho de que se deteriore bastante, pero también agradecemos mucho a la arquitectura que se usó en aquella época, porque debido a eso todavía tenemos en pie monumentos del siglo XVI y XVII. Ustedes pueden ver en este patio principal, esta casona está hecha toda de sillar. Si ingresamos, vamos a ver que al pasar, que los muros son bastante amplios, esto para contrarrestar los movimientos sísmicos. Dentro, la Casa del Moral es un museo. Hay pinturas, mapas, muebles y todos los personajes que por siglos la habitaron. Y allí cerca está la que en su tiempo fue la residencia más bella de Arequipa, la Casa Goyeneche. Esta casa perteneció al arzobispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda y data de 1840. El material es de sillar, es una típica casona arequipeña, en la cual vamos a encontrar cuatro salas. Una es la numismática, otra es la sala de cerámicas de culturas precolombinas y otra es la pinacoteca. Y la sala final es la sala dedicada a la familia Goyeneche.
está en manos del Banco Central de Reserva. Su sobria belleza se reparte en dos plantas unidas por una escalera de caracol. En sus salones hay una rica colección de arte virreinal y republicano. Pero si lo que nos gusta son los espacios abiertos, les recomiendo darse una vuelta a pie por el barrio de San Lázaro, a 5 cuadras de la plaza. Así era Arequipa hace 4 siglos, apacible y con angostas callecitas de pisos empedrados. Este barrio, San Lázaro, es el más antiguo de la ciudad y se conserva como una joya escondida en medio de la gran urbe. Su plaza, su pequeño templo, su buen gusto nos confirman el porqué los arequipeños viven orgullosos de su tierra. Ya volvemos.